¿Qué conclusiones se pueden ir sacando? Pues primero, los ministros vienen a una disposición positiva a señalar los puntos que quieren que se tomen en cuenta en un posible decreto de reforma a la Constitución que establezca un procedimiento muy distinto que no tiene precedente en los últimos, en el último siglo en el país, que no tiene mucho punto de comparación en el mundo, que sería agregar un requisito fundamental, determinante para el nombramiento de todo el personal de la judicatura en el país, y que es el sufragio popular como un elemento que ratifique el cargo y lo confiera. Primero. Segundo, pues hay en los diferentes foros y espacios de discusión sobre estos temas en el país, los académicos, los de la abogacía, en otras instituciones de gobierno, pues la idea que no puede más que respetarse absolutamente los derechos de los trabajadores. Y eso está en la iniciativa y a estas alturas es un punto inamovible. Y para los jueces y ministros y magistrados es muy importante que se encuentre la fórmula para compaginar la carrera judicial, que es un proceso que condiciona su ingreso, la promoción, la permanencia, la evaluación e incluso la remoción de jueces y magistrados con una elección popular. Y ese es un punto en donde vamos a enfrascarnos en discutir y estudiar con toda franqueza, con toda objetividad. Esperemos que encontremos la manera de que se puedan lograr que esas dos cosas funcionen. Y después del último foro, que será en Sinaloa, el día 8 de agosto, pues estaremos en condiciones de trabajar sobre el proyecto ya de dictamen. Quizás hagamos un ejercicio interno entre grupos parlamentarios, consultas con la consejería jurídica del presidente en funciones y también desde luego con quienes podrán trabajar en las tareas de apoyo jurídico de la presidente, entrante. Y finalmente será la Comisión de Puntos Constitucionales quien vote un dictamen, y ese dictamen, como les hemos dicho repetidamente, pues va a quedar en manos de la mesa directiva para que quede vigente a la siguiente legislatura y pueda empezar a trabajar muy pronto desde que arranquen sus labores.